Cubanos hablan sobre la gestión de Díaz-Canel en su primer año como sucesor. Emotivo adiós del pueblo nicaragüense al arzobispo Silvio Báez antes de su traslado al Vaticano. Y no saben que las medicinas curan, pero los precios matan. Régimen de Nicolás Maduro continúa tratando de politizar la crisis humanitaria que vive Venezuela. Resalta el presidente de Brasil la importancia de los medios de comunicación. Develan en Atenas primera estatua de Alejandro Magno. Y María Salas nos trae los estrenos de la gran pantalla para este fin de semana. Estas y otras informaciones de hoy, viernes 19 de abril de 2019, aquí en su noticiero Televisión Martí, edición nocturna, que comienza ahora. Este es el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Saludos amigos, les habla Alfredo Jacomino. Al año de haber asumido como presidente de los consejos de Estado y de ministros de Cuba, el sucesor designado Miguel Díaz-Canel enfrenta una contracción económica, no ha dado espacios a la oposición interna y la nueva Carta Magna aprobada bajo su mandato perpetúa el inmovilismo político. Luis Guardia tiene nuestro primer reportaje. El Mario Díaz-Canel Bermúdez fueron 603 que representan... El Parlamento castrista ratificaba al designado sucesor. Miguel Díaz-Canel asumía como presidente de los consejos de Estado y de ministros por designación de Raúl Castro. Algunos esperaban cambios. Que como ya no es el mandato de los del apellido Castro, es otro momento histórico, una otra circunstancia del mundo, como se está viviendo. De alguna manera tenemos que insertarnos. Vamos a ver si piensa un poquito más en el pueblo y mejoramos nuestra economía porque estamos viviendo un momento muy difícil. Otros apostaban por el continuismo. Pienso que él mantenga el legado del comandante, que se mantenga el socialismo. El inmovilismo político terminó por prevalecer. Seremos fieles al ejemplar legado del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, líder histórico de nuestra revolución, y también al ejemplo, el valor y las enseñanzas del general de ejército Raúl Castro Ruz, líder actual del proceso revolucionario. Raúl Castro seguiría al frente de las decisiones de importancia. La generación histórica marcaría las pautas y las aperturas democráticas continuarían en punto muerto. Dedicar el primer pensamiento a la generación histórica que con ejemplar consagración y humildad nos acompaña en esta hora de aprendiente y desafío en que Cuba espera de nosotros que seamos como ellos. La represión se acentuó. Ya para el primer mes de su mandato, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, se habían producido 132 detenciones arbitrarias. Y el Estado partido cerraba filas al imponer una nueva Carta Magna que perpetuaba al régimen imperante en la isla comunista. El artículo 5 de la Constitución, que establece que el Partido Comunista es la vanguardia dirigente del Estado y de la sociedad, es simplemente un artículo que discrimina políticamente. Al asumir su mandato, repitió la promesa de Raúl Castro: avanzar sin prisas, pero sin pausas. Y a una semana de cumplir su primer año, dejaría ver la posibilidad de un nuevo periodo especial en la isla comunista. La crudeza del momento nos exige establecer prioridades bien claras y definidas para no regresar a los difíciles momentos del periodo especial. En efecto, según las propias cifras oficialistas del régimen castrista, la economía cubana retrocede sin prisas y sin pausas. Después de un mínimo crecimiento de un 1% el pasado año, el Producto Interno Bruto en este 2019 pudiera estar en números rojos. Luis Guardia, Noticiero, Televisión Martí. Entre tanto, reacciones provenientes de la isla no dejan en buen lugar la gestión del sucesor designado, haciendo bueno el refrán de que el pueblo cubano ha pasado de Guatemala a Guatepeor. Salvador Blanco informa. Para algunos cubanos, la impuesta figura de Díaz-Canel prometía cambios para mejor. Sin embargo,
Díaz-Canel cumple su primer año con una abierta invitación al pueblo para un nuevo periodo especial. O sea, en este primer año que el llamado presidente Díaz-Canel ha asumido el poder, sigue la misma represión con respecto a nuestros activistas. Y no solamente con nuestros activistas, sino contra el pueblo de Cuba. Él se ha dedicado a fortalecer, como dicen ellos, el socialismo, y dentro de la base del socialismo está la represión contra aquellas personas que piensen de forma diferente. La decepción es una constante en la juventud cubana y sus sueños. Realmente está por el piso porque nos estamos enfrentando a cosas que están difíciles. Por ejemplo, nosotros, realmente el tema comida, el tema, ¿cómo explicarte? El tema obligaciones de cuando tú te enfrentas a una casa, nosotros tenemos un niño. Cuando tú te enfrentas a la realidad, tengo que comprar, tengo que hacer y ver que hay tan poco con qué hacer, ¿entiendes? Es triste esa parte. Los problemas cada día están más lejos de resolverse. La casa se me está cayendo, no hay comida, mira. Para los periodistas y comunicadores independientes ha sido peor. Ha intensificado muchísimo más la represión contra los periodistas independientes. Nos ha intensificado el tema este de la confiscación también de nuestros equipos de trabajo, las amenazas a familiares. Sus manifestaciones públicas no han tenido acogida. Las golpizas continúan llevando a prisión, represión, más represión con el pueblo de Cuba y con los activistas por los derechos humanos. Salvador Blanco, Noticiero Televisión Martí. El próximo viernes 26 de abril se efectuará el juicio contra Rafael Baradi Sánchez Ruiz y Dagner Manuel Estrada García en la Fiscalía Militar de la ciudad de Guantánamo sobre los dos jóvenes, pese al delito de desobediencia luego de haber penetrado ilegalmente en la base naval de Guantánamo el pasado 28 de febrero, según informa Juliet Llero, esposa de Rafael. El primer teniente José Ángel Beltrán, fiscal militar, le informó a la madre de Dagner que el juicio era el día 26 a la 1 de la tarde. Yo no espero nada bueno, porque ellos quieren hacer lo peor. Para eso es el juicio por lo menos, para tratar de buscarlo y pues, aplicarle la medida máxima. El primer año de Miguel Díaz-Canel coincide con un incremento sustancial de la emigración de cubanos en una imparable travesía irregular por Centroamérica en busca de la ruta que los lleve hacia la frontera de México y Estados Unidos. Sobre este tema, Ricardo Quintana preparó el reporte que presentamos a continuación. Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Quintana. A Fidel Castro le tocó su camarioca, su Mariel, a su hermano Raúl, bueno, los balseros del 94, y luego en el 2015, la escapada de cubanos por trochas y ríos. Ahora a Díaz-Canel le ha tocado una suerte de sangría en silencio. Lo que verán a continuación no es una aldea taína. Son cubanos que han acampado en la selva del Darién, en la frontera colombo-panameña. Aquí estamos acampando en la selva. Aquí estamos acampando en la selva. Mire el consorte. Oye, pon la música esa. Pon la música esa, vea. Te dieron pila, ¿te parece? Vamos. Vea acá, pero ya lo descuento al final. ¿Cuántos muertos más ahora? No, ninguno. Ya ha pasado muchos muertos. Mira, con musiquita y todo. No va a ser tan fácil. Aunque nos quieres como quieras. Se trata de un desafío de una trayectoria irregular. Una selva que se dice traga humanos. La ruta que emprenden familias enteras de cubanos y en muchos casos con ellos llevan a los más pequeños. Mira. ¿Buscar una cosita? No. A pedir la travesía. Este es el azabache de nosotros aquí. En una reciente visita que hiciéramos a Ciudad de Panamá, conversamos con el director de Protección Física. El señor se refirió a los peligros que entraña este inhóspito territorio de la selva del Darién. Si yo tuviera que llevar a mi familia por esa ruta, yo no la tomaría, no es opción.
creo que es muy peligroso. Te tienes que poner en manos de personas que son peligrosas. Hay historias muy difíciles en esa zona, inseguras. Yo creo que si queremos hacer las cosas, podemos buscar otros mecanismos. Sé que no es fácil, pero creo que tenemos que luchar más por mantener esa seguridad nuestra. Si no, personas podrían morir. Aquí estamos acampando, cocinando. Para mañana continúa el viaje. Tú lo sabes, que esto es único aquí. ¿Dónde nos vas a sacar tú a nosotros? En donde quiera. Una pila de gente que ando viendo el sistema, mira lo que tiene que hacer, mira. Mira aquí, mira. Huyendo el sistema. Mira el bebé. Desde huyendo. Mira el bebé, mira. Mira. Dile, oye. ¿Qué tiempo tiene el niño? 7 meses. Oiga, para eso. Siéntate. Siéntate, Jadir, para que lo suban para Facebook ahí. Yo soy Jadir. Peruano, salí corriendo de Perú. Y para cerrar, comparto con ustedes estadísticas que hemos obtenido del Servicio Nacional de Fronteras, las que refieren que solamente en el mes de marzo la cantidad de 2.082 cubanos pidieron asilo en la frontera de Estados Unidos con México. El cómputo que corresponde a los últimos 3 meses es de 8.371. Si no es récord, Canel bien se apunta un buen averaje. Ha sido un reportaje especial de Ricardo Quintana para este noticiero de Radio Televisión Martí. A partir del próximo lunes 22 de abril, Televisión Martí podrá escucharse en onda corta a través de la frecuencia de 5.980 kHz de lunes a viernes, de 6 de la tarde hasta las 11 de la noche. Ahora nos vamos a una pausa y regresamos con más noticias de Cuba en esta edición nocturna del noticiero Televisión Martí. Ya volvemos. Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana. Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba. Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria. Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román. We'll be right back.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias de última hora desde tu móvil. Descárgala ya. El gobierno de Estados Unidos está evaluando algunas de las 12 categorías que hoy permiten a los estadounidenses viajar a Cuba, lo que podría afectar, según especialistas, a las aerolíneas y cruceros que aceleraron su actividad. Esto tras el deshielo iniciado en el año 2014 por la administración del entonces presidente Barack Obama. Yoandy Castañeda amplía. La vicesecretaria adjunta del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Carrie Filiperi, afirmó que actualmente se está reconsiderando si deben autorizarse viajes a la isla que no sean por motivos familiares. Añadió que de esta manera se evitaría que el dinero de los viajeros vaya a parar a manos del régimen castrista. Esta posición de la diplomática viene de la mano de las nuevas sanciones anunciadas por el asesor de seguridad nacional John Bolton y el anuncio de la activación del título 3 de la Helms-Burton por parte del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. El anuncio del artículo 3 de Pompeo fue obviamente una decisión histórica y el objetivo es realmente asegurarnos de que garantizamos que haya derechos humanos para el pueblo de Cuba y también responsabilizar al régimen cubano por los abusos cometidos hace 60 años, cuando la propiedad fue robada por el régimen cubano y sin compensación, lo cual es ilegal según el derecho internacional. Filiperi no concretó cuándo se decidirá qué categorías permanecen y cuáles se eliminan. Los estadounidenses tienen prohibido hacer turismo en Cuba, pero pueden viajar si cumplen con algunas de las 12 categorías existentes: visitas gubernamentales, actividades de medios de comunicación o centros de investigación, proyectos educativos, religiosos y médicos, entre otros. Aunque muchas veces se han escuchado testimonios que hablan de poca rigurosidad en el proceso de solicitud y control. Para ser honesto, es un chiste. Nadie va a comprobarlo. No hay razón para que nos pidan hacer eso. Estuvimos vacacionando como turistas todo el tiempo. El acercamiento impulsado en 2014 por el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y por el dictador Raúl Castro, permitió flexibilizar este tipo de excepciones. Según analistas, Obama permitió que los estadounidenses se autocertificaran sin muchas explicaciones como participantes de una de las 12 categorías permitidas, lo que ha facilitado el negocio a las aerolíneas y cruceros que comenzaron a hacer trayectos comerciales a la isla y que representan una gran fuente de ingresos para la dictadura cubana. Por otra parte, Filiperi defendió que al proclamar las nuevas medidas se tomó en cuenta el efecto en los cubanos comunes y corrientes y precisó que el objetivo del gobierno de Donald Trump es asegurar un respeto a los derechos humanos y una rápida transición hacia la democracia. Esperamos que el régimen cubano entienda que esto es una señal de que los estamos responsabilizando. Esperamos que comprendan que no vamos a tolerar su falta de derechos humanos en su propio país y su exportación de dictaduras al extranjero. Yoandy Castañeda, Televisión Martí. El título 3 de la ley Helms-Burton tiene 4 excepciones. Una de ellas se refiere a quienes viven en propiedades que fueron confiscadas por el régimen castrista. Grisel González conversó con una abogada experta en el tema que explica lo que pasaría en estos casos. La abogada Aimé Valdivia, de la firma Holland & Knight, explica que los ciudadanos cubanos que viven en residencias que fueron expropiadas sin compensación no enfrentarían una demanda bajo el amparo del título 3 de la ley Helms-Burton. Otra excepción que es también muy relevante es la que plantea que las personas que usan propiedad confiscada, si esas personas que están haciendo ese uso son ciudadanos cubanos y además residentes cubanos, tienen que tener las dos condiciones, no están traficando tampoco. Si tú eres un cubano que vives en Cuba y en algún momento te asignaron esa casa o la compraste y esa casa fue una propiedad que se la confiscaron a un ciudadano americano ahora, bueno, bajo la ley, ese cubano que está viviendo en esa casa no tiene de qué preocuparse. No sería responsable y no debería haber un reclamo válido contra él. Sin embargo, esa excepción no se aplica a quienes tienen un alto rango dentro del Partido Comunista de Cuba. Siempre y cuando
estos ciudadanos y residentes cubanos no sean miembros o oficiales del Partido Comunista o oficiales del gobierno de Cuba. Y estos serían miembros del Comité Central del Partido, miembro del Buró Político del Partido, del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros. Más allá, la abogada aclara además que no simplemente porque un residente cubano sea miembro del Partido Comunista quiere decir que va a enfrentar una demanda. No es solamente miembro del Partido Comunista, te voy a leer específicamente lo que dice. Dice oficial del gobierno de Cuba o oficial del Partido Comunista, y cuando vas a la definición de lo que es un oficial del gobierno, un oficial del partido, en las mismas definiciones del título 3, te dice que serían miembros del Consejo de Ministros, miembro del Consejo de Estado, miembro del Comité Central del Partido. Es decir, no es solamente que seas un miembro, digamos, raso del partido. Tienes que ser un miembro del Comité Central, que es como un rango ya alto en el partido, o miembro del Politburó, que le llamamos, que es el Buró Político del Partido, que es también un grupo que se ocupa de trazar las políticas del partido, etcétera. El concepto de tráfico de propiedad también excluye aquellos terrenos que fueron confiscados sin compensación y que están siendo utilizados para la transmisión de señales de telecomunicaciones. Grisel González, Noticiero Televisión Martí. Claudio Fuentes, fotógrafo y activista cubano, fue detenido este jueves en la tarde en La Habana y conducido a la estación policial de Zapata y C, donde permaneció por alrededor de 3 horas. Fuentes, miembro del proyecto independiente Estado de SATS, tras ser liberado, dijo a Radio Martí que en el interrogatorio a que fue sometido se hizo evidente la preocupación de la seguridad del Estado castrista por la reciente activación del título 3 de la ley Hans Bolton y por el activismo de las Damas de Blanco y del Foro por los Derechos y Libertades. Regresamos en breve con noticias de América Latina. Gracias a quienes nos están viendo por Facebook Live y también por nuestro canal de YouTube. Sigan con Televisión Martí. Ya regresamos. En forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo. En Nicaragua se incrementa la violencia. Allá en Venezuela no hay Argentina. Están en sintonía con el noticiero Televisión Martín, edición nocturna. Síntesis y objetividad. Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Automanía, aquí en Radio Televisión Martí. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan. La soberana Asamblea Nacional, reconocido sí por todo el mundo y los venezolanos. Nuestro país vive hoy un momento muy difícil. Amanecerá otra Venezuela.
Luego de 3 años de disputas entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición, el pasado 16 de abril ingresó a Venezuela el primer lote de ayuda humanitaria de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Por su parte, el gobierno del presidente Donald Trump aplicó nuevas sanciones, esta vez contra el Banco Central de Venezuela para limitar las transacciones estadounidenses con esa entidad financiera y cerrar el acceso a los dólares norteamericanos. Desde Caracas, Antonieta La Roca informa. No saben que las medicinas curan, pero los precios matan. Para Luis Emilio Delgado, la ayuda humanitaria es una urgencia. Con más del 70% de sus piernas quemadas tras sufrir un accidente, relata el calvario que padece. No hay placas en ningún lado, entonces tienes que llevar un teléfono inteligente, tomar la placa. Si no tienes el teléfono, ¿cómo se hace? No hay película, se dedican a otras inversiones que no dan lo suficiente ni tanto a alimentación, ni como para medicinas, ni... Para ver la crisis humanitaria en Venezuela no hace falta visitar los hospitales. Bueno, yo soy oncológica y la necesito. Principalmente la medicina y los alimentos, que es lo que más necesitamos y lo que más buscamos. Bueno, aquí tampoco nos estamos muriendo. Que nos han hecho un bloqueo y tienen que saber eso. No tenemos dinero con que comprar comida, ni medicina, ni para pagar alquiler. ¿Cuánto nos alcanza cuánto ganamos? 18 mil bolívares. ¿Cuánto vale un kilo de harina pan? 8.000. La crisis humanitaria que viven los venezolanos finalmente fue reconocida y constatada por organismos internacionales como la ONU, que en su último informe aseguró que el 25% de la población necesita con urgencia ayuda humanitaria, situación que podría agravarse este año, pues el Fondo Monetario Internacional pronostica que la economía del país se reducirá en 25%. Esa cifra que el gobierno no ha proporcionado a los organismos multilaterales y que por ello a las ONG nacionales les es tan difícil haber demostrado que en Venezuela había este sufrimiento tan grande, bueno, no queda otra que asumir que esas cifras son un hecho real. La polémica sobre la politización de la ayuda humanitaria continúa pese a los llamados que ha hecho la Cruz Roja. Le pedimos a todos los sectores del país que por favor nos dejen trabajar, por favor no traten de politizar esta ayuda. Es un cargamento que viene de la mano del gobierno bolivariano, de la mano y con la autorización del presidente Nicolás Maduro. Aunque para algunos la decisión de Maduro de aceptar el ingreso de la asistencia humanitaria a través de la Cruz Roja socava los esfuerzos de la oposición, fue considerada como resultado de su resiliencia. La Asamblea Nacional y el cuerpo de voluntarios que corresponde al trabajo de reduría, observación y acompañamiento últimamente. La flexibilización respecto al ingreso de la ayuda no se traduce en más oxígeno para Maduro. Esta semana el régimen fue nuevamente sancionado por Estados Unidos. John Bolton, asesor de seguridad nacional estadounidense, aseguró que esta es una advertencia a todos los actores externos, incluido Rusia. Así que esto es una situación insostenible creada por este gobierno que tiene que entender que tiene que irse, que hay que buscar un cambio que toda la comunidad internacional desea y ha hecho todo el esfuerzo posible para que sea pacífica, pero bueno, todo tiene un límite. Le comentaba a un cubano que la situación en Venezuela es peor a la que ellos vivieron con el régimen especial. El cargamento consta de medicinas, plantas generadoras eléctricas para hospitales, pastillas potabilizadoras para el agua y bidones para su almacenamiento. Durante la primera fase, la ayuda será distribuida en 8 hospitales del país y varias comunidades con protocolos similares a los de Siria. Esto según información de Francesco Roca, presidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Un bidón de eso cuesta un dineral y nosotros no lo tenemos. Hay petróleo como Venezuela y tristemente de verdad a mí me da pena como profesional. Durante la primera entrega en una de las barriadas de Caracas el pasado 16 de abril, colectivos dispararon al aire. Que hay otra de las personas beneficiadas. Buenas tardes, me dice, por favor. Desde Caracas, Venezuela, Antonieta La Roca, Televisión Martí. Nos vamos a Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro resaltó el jueves la importancia de los medios de comunicación. En momentos en que la organización Reporteros Sin Fronteras augura un periodo sombrío en el país para la democracia y la libertad de prensa. La agencia francesa de prensa tiene el informe. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, resaltó el jueves la importancia de los medios durante la conmemoración del Día del Ejército. Nós precisamos de vocês.
Necesitamos de los medios para que la llama de la democracia no se apague. Necesitamos cada vez más de ustedes. Palabras, letras, imágenes que emanen de la verdad. Con su discurso, el mandatario quiso enviar un mensaje de apaciguamiento a la prensa. En tanto, la organización Reporteros Sin Fronteras informó en Río de Janeiro que Brasil sigue siendo uno de los países más violentos para ejercer el periodismo y que la elección de Bolsonaro augura un periodo sombrío para la democracia y la libertad de prensa. Luego de la campaña electoral marcada por el discurso de odio, la desinformación, la violencia contra los periodistas y el desprecio por los derechos humanos, Brasil cayó al lugar 105, perdiendo 3 posiciones en la clasificación mundial de libertad de prensa 2019 y acercándose a la zona roja. Tenemos una desconfianza generalizada que viene del nivel más alto del Estado, bajando a los llamados partidarios del gobierno, a quienes no les asusta atacar periodistas directamente en redes sociales, insultarlos, difamarlos y enviarles amenazas de muerte. El organismo internacional recordó el papel primordial de WhatsApp en la campaña electoral brasileña, canal por el cual circularon informaciones falsas, destinadas sobre todo a desacreditar el trabajo de los periodistas críticos con Bolsonaro. Y miles de nicaragüenses se despidieron del arzobispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, un duro crítico del gobierno de Daniel Ortega, que ha sido trasladado al Vaticano por decisión del Papa Francisco. La agencia francesa de prensa recogió el emotivo encuentro. Miles de personas despidieron el jueves al obispo Silvio Báez en la capital nicaragüense. El clérigo, duro crítico del presidente Daniel Ortega y que ha recibido amenazas de muerte, será trasladado al Vaticano por decisión del Papa Francisco la próxima semana. Ha sido un año decepcionante porque quienes tienen el poder han mostrado su rostro más tenebroso y más cruel. Ha sido también un año doloroso, porque centenares de nicaragüenses fueron asesinados por fuerzas de la represión y muchos jóvenes que eran el futuro de nuestro país, simplemente por amor a Nicaragua y por expresar su pensamiento, fueron asesinados. Báez presidió la misa crismal del Jueves Santo en la Catedral de Managua junto al cardenal Leopoldo Brenes. Desde el anuncio de su salida de Nicaragua el 10 de abril, miles de feligreses se han volcado a los servicios religiosos presididos por Báez. El obispo, quien regresó a Nicaragua en 2009 tras 20 años en Roma, clamó por el cese de la represión y se pronunció a favor de la población agredida tras el estallido de las protestas el 18 de abril de 2018. Las manifestaciones y su violenta represión han dejado 325 muertos, 2.000 heridos y centenares de desaparecidos, según organismos de derechos humanos. Más noticias de actualidad mundial al regresar de la pausa. Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna, síntesis y objetividad. Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna, síntesis y objetividad. Estás viendo Televisión Martí. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. La lluvia está siendo la gran protagonista de las festividades de Semana Santa en España, donde gran parte de las procesiones han tenido que ser suspendidas. La agencia de noticias Reuters tiene esta información. Es la imagen que no querrían haber visto estos días los sevillanos. Los paraguas empañando las procesiones. Cabizbajos también en Granada. Lo que es la ilusión, se te viene abajo y empieza a llorar. Un año esperando el momento. Hemos estado con la ilusión todo el año de salir. Y al final la lluvia hizo que el Cristo de los Gitanos se quedara anoche sin procesionar por el Sacromonte. Todo el mundo llorando, imagínate. Miércoles Santo pasado por agua en Málaga. Solo salieron tres cofradías. Una de ellas, la de Jesús el Rico, que aprovechó la tregua del cielo para cumplir con la tradición e indultar a un preso. Finalizado el acto, volvió a la hermandad por la amenaza de tormenta. ¡Arriba, arriba, arriba! Nervios, incertidumbre, llamadas de última hora hoy en Valladolid. ¿Salir o no salir? Esa es la cuestión. Lo importante es verla salir. Al final, con retraso, han podido fotografiar al Cristo de la Luz, que ha acortado el recorrido por precaución. Están esperando todo el año que llegue este día y... Miran hacia arriba en Sevilla. Estamos todos un poquito nerviosos y... esperando que el tiempo acompañe. Sin saber exactamente lo que va a pasar. Confiando en que las nubes no descarguen esta madrugada. Entre tanto, las autoridades detuvieron en Marruecos a un presunto yihadista que, según fuentes policiales, intentaba entrar en España para llevar a cabo atentados durante la Semana Santa en Sevilla. La Policía Nacional llevaba semanas siguiendo sus pasos. Marroquí, de 23 años, estudiante en la Universidad de Sevilla y que llega a figurar en un programa de voluntariado. Fuentes policiales aseguran que se corta de raíz un proceso incipiente, un proceso de radicalización tremendamente peligroso, cuyo objetivo final era atentar en la Semana Santa sevillana. Estas fuentes insisten en que el presunto yihadista no tenía capacidad operativa desarrollada para llevar a cabo un gran atentado, pero sí indicios creíbles de sus intenciones terroristas. Que mi hijo no hace nada, que mi hijo que está muy limpio, y saben todo el mundo, vamos. No se ha encontrado material explosivo en las 3 horas de registro en su domicilio que agentes de la policía realizaban en Sevilla, en el que vive con sus padres y sus 3 hermanos. De nuevo, señalada la Semana Santa. Como hemos visto en las producciones yihadistas de los últimos días. Atenas develó el viernes su primera estatua de Alejandro Magno. Se trata de un proyecto que fue creado en los años 90, pero que estaba perdido desde entonces por problemas burocráticos. La agencia francesa de prensa informa. Uno de los grandes héroes griegos por fin tiene su estatua en Atenas. El ayuntamiento de la capital griega instaló el viernes su primera estatua de Alejandro Magno, un proyecto retrasado desde 1990 debido a la burocracia. El monumento de bronce de 3 metros y medio de alto fue colocado en una avenida del centro de Atenas frente a una estatua de Lord Byron. Según las autoridades, la estatua fue terminada en 1972 y adquirida por el Estado griego 20 años después, cuando la recientemente independizada exrepública yugoslava reivindicaba el nombre de Macedonia. Grecia acusó durante años a su vecino del norte de querer apropiarse del legado de Alejandro Magno, un guerrero conquistador cuyo dominio se extendió a India y África y quien nació en el siglo IV a.C. en la región griega de Macedonia. Tras años de disputas, los dos gobiernos llegaron finalmente a un acuerdo en febrero pasado, cuando la antigua República Yugoslava aceptó tomar el nombre de Macedonia del Norte y dejar el de Macedonia a secas a la región griega. Hacemos ahora nuestra última pausa y al volver, Víctor Fabián González nos trae toda la información deportiva aquí en el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Televisión Martí.
cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias de última hora desde tu móvil. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya. Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana. Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba. Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria. Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román. Los amantes del deporte, los jugadores de la Liga Premier respaldaron una campaña de la Asociación de Futbolistas Profesionales para boicotear las redes sociales durante 24 horas en una lucha contra el racismo. La FIFA respaldó un boicot de 24 horas en las redes sociales por parte de jugadores en Inglaterra como acto de protesta por reiterados incidentes de insultos racistas y anunció una nueva campaña global para erradicar la discriminación en el fútbol. Luego de una serie de sonados casos en semanas recientes, la Asociación de Futbolistas Profesionales consiguió el respaldo de las estrellas de la Liga Premier para pagar sus cuentas de Twitter, Facebook e Instagram desde las 9 de la mañana de este viernes hasta las 9 de la mañana del sábado. El objetivo es presionar para que se ponga coto a los mensajes racistas en las redes. La FIFA insistió que está al tanto de las inquietudes de los jugadores y respalda su decisión de presionar a las redes sociales para que tomen medidas más severas contra el racismo. En tanto, la delantera femenina de Inglaterra, Toni Duggan, dice que su país debe igualar los logros de las tres veces campeonas mundiales de Estados Unidos antes de que ellas también pidan las mismas condiciones que el equipo masculino. Creo que, ante todo, como Inglaterra y España, necesitamos ser más exitosas. Mira el equipo femenino de Estados Unidos, que son mucho más exitosas que los masculinos. Y ese es su argumento. Así que realmente no puedo sentarme aquí y decir que vamos a llegar a eso hasta que pongamos trofeos en la mesa. Y tal vez ese día llegue en algún momento. Es mi esperanza. Por otra parte, las ciudades de Sacramento y San Luis recibieron una invitación para que presenten una propuesta formal para franquicias de la MLS, mientras la Junta Directiva de la Liga Estadounidense reveló sus planes para expandirse a 30 equipos. La liga actualmente cuenta con 24 clubes, siendo el FC Cincinnati el más reciente en incorporarse. Nashville y Miami se preparan para sumarse el próximo año y Austin lo hará en el año 2021. En boxeo, el estadounidense Jarrell Miller dice que nunca tomó una sustancia prohibida a sabiendas y apelará a la decisión de la revocación de su licencia por un resultado adverso de una prueba de dopaje antes de su pelea por el título de peso pesado con el británico Anthony Joshua.
Miller escribió en su cuenta de Instagram que estaba absolutamente devastado al escuchar la noticia de que su licencia de boxeo fuera revocada en el estado de Nueva York y que apelaría la decisión. Según lo que escribió en su cuenta social, él y su equipo defenderán su integridad, su decencia y su honestidad y que juntos lucharían contra esto con todo lo que tienen. Miller ha solicitado que se analice una muestra B, informó la BBC, y si esa muestra es negativa, Miller puede solicitar una licencia nuevamente. Y por último, en tenis, un errático Novak Djokovic sufrió este viernes una inesperada derrota 6-3, 4-6 y 6-2 ante el ruso Daniil Medvedev en los cuartos de final del Masters de Monte Carlo. Medvedev, de 23 años, hizo acto de presencia por primera vez en la ronda de los 8 mejores de un torneo de la serie Masters. Djokovic, por su parte, no ha podido alcanzar semifinales en 3 torneos seguidos, ya que también se quedó corto en Indian Wells y Miami. Esto es todo lo que tenemos. Hasta aquí los deportes. Gracias, Víctor. Y como miles de personas, Julio Cabrera decidió dejar atrás su Cuba natal con la esperanza de buscar un mejor futuro para su joven familia y sus padres. Con el paso del tiempo, Cabrera logró cumplir su sueño, abrir un bar que reflejara la nostalgia cubana en tierra libre. Roxana Romero habló con el premiado cantinero. Si le preguntas a Julio Cabrera que describa un día típico en su vida, sus respuestas son tan variadas como las bebidas que prepara. No se repite, son muchas cosas. Hay días que tengo que hacer yo de plomero, de carpintero, de todo, de limpieza. A pesar de los múltiples talentos que exhibe día tras día en su negocio, su carrera es la de cantinero estelar. Oriundo de un pueblo en las afueras de Varadero, se ha convertido en uno de los bartenders más reconocidos y más cotizados, ganando premios y reconocimientos alrededor del mundo. Pero como la mayoría de sus compatriotas, vino a establecerse en la capital del exilio, en Miami. Cuando me surgió la idea de abrir mi negocio, de abrir mi bar y hacer mi sueño realidad, yo no envisionaba, no veía otro lugar que hacerlo que en la calle 8. Yo quería hacerlo ya a mi forma. Quería rescatar los bartenders que fueran auténticos cantineros, que eso no existe, no solamente en Miami, en ningún lugar del mundo, que todos sean cantineros auténticos de los años 50, como se trabajaba en esos años, que es el año de esplendor de la cantina cubana. Quise restregar la verdadera música cubana, que es la trova, que es la música tradicional cubana, en su esencia, la cafetería cubana, la comida. Y así ha sido. Cabrera, junto a un fiel equipo que lo acompaña día tras día, abrió las puertas de la Trova en 2019. El local transporta al consumidor a una Cuba que se añora, a pesar de estar a 90 millas de las costas floridanas. Un público que aprecia lo que estamos haciendo y lo que le estamos ofreciendo. Y un público que viene y dice, entro y siento como que estoy en Cuba, y todos se recuerdan de su pasado porque vivieron en Cuba. Las primeras memorias de Julio Cabrera se remontan al bar de su padre llamado El Sacrificio. Fue ahí donde recuerda esconder dulces en sus bolsillos y observar el entra y sale de una clientela trabajadora que buscaba un escape de sus arduas tareas diarias. Todo fue a base de sacrificio, entonces era un negocio familiar 24 horas donde mi papá trabajaba durante la mañana y la tarde y mis abuelos y mi tía trabajaban durante la noche. Era en un pueblo cercano a un central azucarero, donde había mucho movimiento por la madrugada, ¿no? Y fue mucho sacrificio el lugar, llevarlo a cabo, y cuando ya estaba realmente dando resultados y todo era felicidad, entonces vino el nuevo gobierno y se lo intervino. Y fue por esa intervención y por la pérdida de todo lo que habían construido que sus padres decidieron que Julio tuviera una vida mejor. Cabrera siguió los consejos de sus papás y se matriculó en la universidad y estudió ingeniería mientras comenzaba el desarrollo del turismo en Cuba a finales de los 80. Fue en ese momento cuando se hizo un llamado a los universitarios para que se unieran a la industria hotelera con el fin de expandirla. Mi personalidad es estar rodeado de gente, de música, me encanta la música, y de acuerdo a mi personalidad yo vi que lo más idóneo en ese momento era la hotelería y el servicio gastronómico, la gastronomía, sobre todo bartending. Y me recordé entonces lo que había hecho mi papá y hablé con mi papá. Mi papá no estuvo muy de acuerdo que yo hiciera esa transición porque él quería que yo siguiera siendo ingeniero. Pero al final él estuvo contento porque él se recordaba entonces de su época y de lo que no pudo él lograr. Él me dijo, no sé, bueno, si vas a decidirte que,
que te vaya bien y esfuérzate porque seas alguien en ese mundo. Y así fue. Cabrera se convirtió en profesor y viajó por toda Europa y América Latina, estudiando gastronomía y también el arte de preparar bebidas, al tiempo que observaba de cerca la escasez con la que se trabajaba en su país natal. Es muy difícil enseñar cuando nunca has visto una bebida. Y nos dimos cuenta cuando salimos que era muy diferente por los utensilios, por las bebidas, por los cócteles. Y no, aprendimos mucho, es decir, que después de ese primer viaje fue cuando realmente yo pensé que mi destino final no era Cuba, tenía que ser otro lugar para poder desarrollar todo lo que yo quería. Tardaría más de una década, pero Julio Cabrera y su familia lograron salir de Cuba y comenzar una nueva vida en un nuevo país, donde existen numerosas oportunidades y las limitaciones se las impone uno mismo. Tras largos días y largas noches, durante años de sacrificios, este matancero logró cumplir sus logros. Hoy La Trova es un lugar que refleja los sueños no solo de Julio, sino también de su fallecido papá. Todos los días le pone un traguito de ron en una esquinita donde guarda su retrato. Y bueno, mi papá falleció hace unos años, 4 años, pero yo creo que la idea se mantuvo y que felizmente yo pude lograr lo que le prometí y tener el bar que él perdió en Cuba y no está aquí para disfrutarlo conmigo, pero él estaría muy orgulloso, siempre estuvo muy orgulloso de mi papá. Y más ahora, yo sé que él está aquí conmigo. Roxana Romero, Radio Televisión Martí. Y para este fin de semana de Pascua hay cine para todo tipo de público porque se estrenan películas de temas religiosos, también dramas musicales y terror sobrenatural. Nuestra crítica de cine, María Salas, nos ofrece sus recomendaciones en su segmento Sala de Cine. Veamos. Una aparición aterradora que acecha a los niños. Un adolescente y una competencia de canto. ¿Y ustedes creen en los milagros? Es un fin de semana lleno de aventura, suspenso y terror. Fuerzas maléficas, espíritus y fantasmas. ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Ah, mis hijos! Basada en una leyenda folclórica latinoamericana, llega al cine el thriller sobrenatural La Maldición de la Llorona. ¿Qué es la Llorona? ¿Es she coming? She's already here. La trama se centra en una mujer que ahogó a sus propios hijos en un ataque de celos y se suicidó en el río. Ahora sus lágrimas son eternas y letales, un llamado a la muerte. Ambientada en Los Ángeles en la década del 70, la historia comienza con una trabajadora social y madre soltera, papel de Linda Cardellini, cuya familia corre peligro cuando libera la fuerza de la Llorona. La actriz y modelo venezolana Patricia Velázquez aparece en el film como una mujer acusada de maltratar a sus hijos. Antes de comenzar el rodaje, el cineasta llamó a un sacerdote y a un curandero para bendecir y limpiar el set. Amigos, hasta los más incrédulos le temerán a la Llorona. Inquietante, aterradora, espeluznante. Para los amantes de la música pop, se estrena Teen Spirit, Alcanzando tu Sueño. La juvenil Elle Fanning interpreta a Violet, una tímida adolescente que vive en un pequeño pueblo en una isla al norte de Inglaterra. Su sueño de convertirse en una estrella del pop se hace una realidad cuando participa en un concurso internacional de canto y baile. Para ello contará con la ayuda de un mentor poco convencional. Su integridad, talento y ambición se ponen a prueba. El actor británico Max Minghella hace su debut como director. Elle Fanning es el motor de la película. La protagonista de 21 años cantó sus propias canciones, entrenando sus cuerdas vocales durante meses. Hasta compuso una de las canciones principales de la cinta, Dancing on My Own.
Elf es maravillosa, sorprendente, original. Teen Spirit es la versión moderna de la Cenicienta, al puro estilo pop. No, no, no. We got you. Hey, boys, get off the ice. Y de los productores de Miracles from Heaven. Llega al cine Breakthrough, basada en una historia real sobre el amor inquebrantable de una madre frente a lo imposible. La adaptación de las memorias de Joy Smith, papel interpretado por la popular Chrissy Metz, narra cómo su hijo adolescente pierde la vida cuando se ahoga en el lago St. Louis, en Missouri. Después de 45 minutos de esfuerzos para reanimarlo, su hijo adoptivo muere en el hospital. Milagrosamente, y con el poder de la oración, John revive. El joven puertorriqueño Marcel Ruiz hace el papel protagónico. Josh Lucas es su padre. Amigos, un apasionado recuento sobre la fe, el amor y la esperanza, temas centrales de la película. Emotiva e inspiradora. Yo soy María Salas, para Televisión Martí. Gracias por todo. Así termina esta edición nocturna del noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre en radiotelevisiónmartí.com. Muchas gracias por la sintonía. Buen fin de semana.